Aquí estamos otra vez desde la playa de Ponce, Puerto Rico, para que ustedes vean playas de aquí, de Isla. Bueno, gente, y aquí en Ponce vamos a empezar a hacer el video del walk around de la Gladiator. Les voy a pedir un poco de disculpa si escuchan ruido de viento. Es muy difícil lograr grabar este video sin que el viento lo dañe. Tengo micrófono, tengo todo, así que vamos a intentar que se escuche lo mejor posible. Bueno, y como siempre, como dije, vamos a empezar desde la parte de frente hasta la parte de atrás. Aquí tenemos un bumper marca ADD Off-Road. Ese bumper se ve súper chulo, súper cortito. Tuvo que hacer unos pequeños cortes para poder hacer su instalación, pero algo bien mínimo. Tenemos que le puse una luz marca Rigid Radiance. Es curva de 20 pulgadas. Como pueden ver, la barra tiene una pequeña curva para complementar el bumper. Tenemos un winch Warn VR8000S. Ese, vuelvo y repito, significa que la soga es sintética. Esta soga aguanta mucho más que el cable de metal, gente, para que ustedes sepan. Esta guagua, al ser el modelo Rubicon, viene con su foco ya LED. Ahí trae una cámara frontal que yo la puedo ver desde el radio y puedo ver todo lo que está pasando en la parte de frente, que si voy a estar trepando por unas piedras, pues la cámara me va a enseñar todo y yo voy a poder decidir por dónde voy a trepar la goma en la piedra. Sistema de varillaje, todavía estamos totalmente stock. Ya dentro de 2 semanas me va a llegar el nuevo varillaje que diseñó Rusty, de 2 pulgadas. Es súper masivo, el más grande que él ha hecho. Aquí les voy a enseñar el Steering Stabilizer, que es de la marca Fox, con una pequeña botellita de reserva ahí. Se ve súper brutal. Los knuckles de este Jeep, que es eso que está ahí, el núcleo, como lo dicen otra gente en otros países, esta vez fue en aluminio y es mucho más sólido que el del año pasado, el del año anterior, que era el JK, que era en hierro colado. Estos son más sólidos y más livianos. Como parte de la suspensión tenemos un relocalizador de los links para que la barra quede totalmente derecha como debe estar antes de haber levantado a la guagua. Tenemos un track bar ajustable, como pueden ver ahí, de la marca Rusty's, y está ajustado para que el diferencial caiga en el mismo centro después de haber levantado las 4 pulgadas que levantamos la guagua. Aquí tenemos también que tiene un cover marca Rusty's Off-Road para proteger la Catalina y el cónico que están adentro, de la marca Nitro Gear, y es 529. Esto es un recio prototipo, todavía no está a la venta, pero ya pronto va a salir. Ya hicimos nuestras pruebas, nos gustó cómo trabajó y ya se mandó a hacer la producción para que esté a la venta al público. Aquí tenemos unos sprints de 4 pulgadas de la marca Rusty también. No es el mismo de JL el 4 puertas. Esto es un sprint exclusivo de Gladiator JT, para que sepan, gente. Los shocks, tenemos los RX800 de Rusty también. Tenemos un sistema de brazos ajustables de la misma parte de la suspensión de Rusty's Off-Road, arriba y abajo. Esta suspensión también es un prototipo, todavía no está a la venta, pero ya en unos cuantos meses vamos a estar ready para empezar a venderla. En la parte trasera pueden ver que tenemos un skid plate aquí para proteger este bracket de las piedras cuando vaya con ella para allá, para Moab. Tenemos los 4 brazos cortos ajustables
para poder volver a poner el ángulo del piñón en su sitio. No es solamente levantarla y ya, hay que ajustar otra vez el diferencial donde está para evitar vibraciones. Tenemos también los shocks RX800 de Rusty. En los aros tenemos unos aros Bedlocks originales, Black Rhino, son 17x9. Ahí pueden ver, este es el que el tornillo sí está haciendo su trabajo, este no es el de mentira. Y la tenemos combinada con una goma Nitto Trail Grapple 40-1350-17. Esta es la goma que voy a utilizar para guiar desde Orlando hasta Utah y volver a regresar a Orlando después de estar una semana en el Eastern Jeep Safari. Estas guaguas vienen bien complementadas con su Rock Slider, pero yo se lo voy a sacar ya pronto porque quedó bastante altita, pero no treparse es un poco difícil. Viene con un protector aquí para las piedras, como pueden ver ahí al lado del bumper. Viene con sus puntos de anclaje, que son los rojos que están ahí en el bumper. Y estoy muy contento con ella. De verdad que me encanta cómo corre, me encanta cómo trabaja. No gasta tanta gasolina, en realidad gasta menos que los JK que yo tengo, que el 3.8 y que el 5.7 Hemi. De verdad que economiza mucha gasolina al ser una boa con una transmisión de 8 cambios y al tener los recios de la marca Nitro Gear 529. Aquí al frente tenemos la luz de 50 de la marca Rigid Radiance y los cubos también de la marca Rigid. El centro prende rojo y las otras bombillas prenden blancas. No se puede escoger los colores, se escoge cuando uno va a ordenarlo. Esta no es como las bombillas chinas que tú le cambias los colores como tú quieres, esta no es así. Esto es 100% americano y es de la mejor calidad. Voy a grabar un poquito por dentro para que la puedan ver. Esta yo la escogí, la que es doble tono por dentro. Asientos en piel con su logo de Rubicón. Su palanca de 4x4. Aquí tenemos el botón de los lockers, el botón de la barra estabilizadora que la puedo desconectar desde aquí dentro. Y esos cuatro botones allí que dicen auxiliares son los que me prenden las luces. Ya viene prealambrada de fábrica y fue bien fácil montar esas luces. Solamente en el Rubicón viene así. Esta es la pantalla que es el radio y es el cerebro de toda la guagua. Ahí yo puedo ver para el frente, puedo ver para atrás con la cámara de reversa. Puedo escoger todas las cosas que yo quiera hacer, radio, aire acondicionado, todo desde ahí. Y la basecita que le compré para poder ponerle el celular mío ahí y poder guiar más tranquilo. Todas las Gladiator, las capotas son removibles. Sea dura o sea la blandita, las capotas se sacan. Ya pronto voy a sacar un video montando mi Spiderweb, que es una lonita que me mandaron para aquí a la parte de arriba con mi logo, para que no entre tanto el calor y no entre el sol cuando esté sin capota. Y van a ver ese video cómo se instala. La comodidad a la parte de atrás es súper. Caben tres personas muy cómodas y con bastante espacio desde el sillón hasta el sillón del chofer para que las piernas estén muy cómodas.